Hemos llegado al nuevo ¿Eso es una nueva territorio? Alma. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Hacía bastante que no veía ninguna! Esta tiene un aire raro, porque sigue viva, creo. No seas insensible. ¡Bienvenida, alma maldita, a Revendreth! Tu última esperanza de redención. Ven por aquí y te echaremos una mano. Que yo soy rara, me cago en la leche. Pues si pareces trolls. ¿Construyes o destruyes? Según el día. Cuando te devoren, como alma recién llegada, debes saber que este es un lugar de tormento y penitencia. Pero no temas, pues como puedes ver por todas estas piedras del pecado, la redención es posible. Cada una de estas piedras del pecado representa un alma que ha venido a este lugar y se ha purificado de sus pecados para acabar marchándose o aceptando el papel de mentir. ¿Quién es Ventir? Nanopiedra. Nato piedra. Una piedra. Son gárgolas. La sentencia final procede del maestro. Qué lol, son gárgolas. Es quien manda aquí. Él es quien recibe a las almas para que se conviertan en Ventir. ¡Los torturadores y comedores de pecados! Ah. Qué desagradable. ¿Buscas la redención? ¿Puedo pasármelo? Los pecados no se olvidan. A ver, vámonos por aquí. Otra piedra. Siempre hay unas cuantas que no están dispuestas a esforzarse por la redención. O que no están de acuerdo con su piedra del pecado. O que simplemente son un atajo de manzanas podridas. A esas las echamos. A las fauces van para no volver. Mira a esta pobre alma, por ejemplo. Se le ha dado su último aviso. Ni siquiera reconoce que hizo algo mal. Aún se cree alguien importante. ¿Quién? ¿Dónde? Espérate, que por aquí hay algo, pero no la ve. Qué raro. Más desafiante. ¡Ante criatura! Se trata de una visita, de una carga. ¡Rápido! ¡Arréglate un poco! ¡El Lord Chamberlain está aquí! Es que eche de menos mi cuerpo mortal. Caro. Sirvo al maestro. Vamos, mortal. Marchémonos de este lugar. Sí, qué voz más rara han puesto. Ahí va. Sin duda, ya sabrás de la sequía de ánima que asola nuestra realidad. Afrontamos este desafío con dignidad y permanecemos unidos tras el maestro. Revendreth se mantendrá firme. ¡Lord Chamberlain! Ahí delante hay un alboroto. Parece una pelea. Rebeldes, rodéalos o pasa a través de ellos. Parecen vampiros. No se atreverán a... En el nombre del maestro, ¿qué? ¿No? ¿Vale?
Esta alma mortal no será otro títere del maestro. También es tu maestro, traidor. ¡Libéranos de inmediato! Como ordenes, Lord Chamberlain. No jodas. No lo harás, ¿no? Sí que lo ha hecho. Ostras. Esto va a doler. Las fauces crecen. ¿Es cosa tuya? Encuentra a Caragarrote y al Lord Chamberlain. ¡Les diré! Tú ve a buscar a los muchachos y yo volveré a dejar este carruaje en condiciones. Procura que no te coman. Claro. Joder, qué consolador. ¡Mortal! ¡Aquí! ¿Dónde? ¿Qué hay dentro? Llévame contigo. ¿Cómo te saco? En guardia, vuelta, para, esquiva, gira, lanza. ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Al fin libre! Ven, destruyamos algo. ¡Lo que sea! Vale, agregar, ¿vale? Caña. Devorador. Están mordisqueando los cimientos de nuestro reino. Nunca había visto tantos. Parece que tenemos que matar a todas formas. Vaya, ya. Ah, unas cosas más. Necesito un objetivo primero. Claro, después. Vale, la historia de estos sitios. Pero ahora mismo no. La primera, pues esa. Se puede pescar y todo. Me he subido peletería, pero se me ha olvidado subirme pesca. Tengo que dejarme un tiempecillo ahí para subir un poco la pesca de esta zona. Yo no suelo pescar mucho, pero bueno, por tener el logro, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Hala! Mira que bien. ¿Y esto para qué vale? Para pasearme con una antorcha, básicamente. Mira, ahí hay algo. Es que no sé para qué vale esto. A divertirme con la antorcha por ahí, ¿no? De momento. Eso, alguna cosa. Anda, Devoramundos inesperado. No quiero que me coman. ¿Qué? ¿What? Sácalo. Sácalo. ¿Qué? ¿Una bomba?
Vale, hemos encontrado uno. Eso sí fue inesperado. Y el tío grande se lo vio por aquí. Ah, ahí está. Vaya. ¿Sabes cómo los caballos contienen? Esta fue la serpiente y ya tenía 4 o 5 encima. Los caballos no, los caballos contienen los bichos. Me mantienen separados de mí, pero las serpientes no, las serpientes pasan de mi cantidad. Me alegro mucho de verte. Son muy bonitas, pero te dejan tiradísima. Me encanta estéticamente los dragones Nimbo, pero para combatir no pillan ni agro ni nada, son horribles. Aquí estoy viendo un cofrecito. Son a Valaria. Mira, mejor que tenía. Esto. Vamos a dejarlo ahí. Pero ese bicho estaba muerto y yo me lo he encontrado. Esto es. No tengo un objetivo. Ronda fin. No me salen cofres, pero luego no son cofres, son cosas raras. Seguro que da algo interesante. A ver, a Valoria. 152, oh, buenísimo. O sea, de item level, guay. Otra cosa que sea práctico, pero item level, sí. Interesa, necesito cambiarme los equipos. Ay, a ver qué hay por aquí. La hoja niebla nos honra con su presencia. ¿Y de qué jaula la sacaste, caminante de las fauces? Oh, ya me conoces. Otra era, otra jaula. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay tanto bicho? No sé, pero la tienen ya para ahí. Son unas cosas muy raras. A ver. Estamos en la sala de la expiación. Oye, está tapetadito de bosses, ¿eh? Tiene pinta de genial, pero vamos a ir a entregar. No tenemos prisa, eso ya haremos después de hacernos la main. Vaya. Le llevaré tu cadáver al maestro. Vaya. A ver, va por la ventana. Vamos bien. Thank you.
están siguiendo? No. Debemos separarnos por ahora, pues he de cobrarme una venganza. Espero que volvamos a encontrarnos. Procura no morir. Se intenta. Pero no lo ponen fácil. No bajes la guardia. Puede que Draven y sus lacayos aún estén acechando. Draven es uno de los pocos líderes que quedan de una rebelión fallida. Están esos Nato Piedra y Ventir desleales que creen que el maestro es el responsable de la sequía de Año. Herejes. Vale, toda fiesta viene por lo mismo. No tienen almas y están todos cabreados. Echándose la culpa unos a otros. Vamos, sigamos a pie. Vaya. No me apetece que vuelvan a tirarme por un precipicio. Te doy la bienvenida a Revendreth. No me coge la pues. Mata 5 rebeldes, Nato Piedra. Revendreth se mantiene firme. Los rumores de la sequía son bastante. Recupera el bote de ánima, ¿qué? Confía en el plan del maestro. Tú, mortal, deberíamos separarnos para no ser un blanco tan fácil. Procura no morir. Estás abandonando. ¿Esto qué es? Herradura de Augusta, ¿qué es esto? ¿Ah? ¿Aquí? ¿Qué puñales es eso? Se pata de alguna especie de web de esa escondida y esos rollos. Este no me vale. Es la cosa secundaria. No tengo un objetivo. Esto no me sirve de nada. Si ayudo a mi bando, me cuenta la quest, pero si ayudo a los Alice, que estoy con una orden, no me cuenta. Esto sí me cuenta. A ver, bote de ánima, que se está por ahí. Vale. Hace cuando dos pegamos al mismo bicho, pero no me sirve ayudar a la alianza. Me da cuenta la cosa. Vale, bote de ánima. Vale. Los caballos, los bichos. Se le escapa ni un centímetro. Es la serpiente y ya me está pegando de hostia el bicho. ¿No? ¿Solo tenéis esa porquería? ¿En serio? ¿Un pedrusco? Como decía Re, un pedrusco de diseño, ¿no? Váyatela. A los caballos, pobrecitos.
Este es el carro mío que estaba yo antes, en serio. Pues sí que... Ah, no, que hay más carros por aquí. LOL, pues están todos rotos. ¿Qué pasa aquí? Mi carro es aquel. Vale. Pues tenemos que ir hacia aquí. ¿Quieres construir o romper algo? Ah, no. Soy tu tragador. No, no, no. No quiero nada de eso. Toda mascota. El Sire de Natrius está deseando que te presente. A ver. Me toca el mío. Y este es nacimiento. Pues nada, mejor cambiamos. Claro que sí. Haz caso mismo. Escolta, el chambelán está refugiado. ¿Puedo ayudarte? Ahí están, madre mía. Hay más pollo de esos voladores. ¿Qué es esto? Venga, todo lo que salió aquí. Madre mía. Ya estoy, venga, tira para adelante. Uf. Oh, refugio oscuro. Aquí dejan entrar a cualquiera. No es el sentido del decoro. Al menos en el castillo el acceso está regulado. El Sire de Natrius está deseando que te presente. Bienvenidos a Revendred. Revendred se mantiene firme. ¿Puedo ayudarte? Pues antes te has tirado desde la cantilena. Los rumores de Nato Piedra suelen ser defensores muy leales. Los rebeldes se habrán dejado engañar con palabras vacías. Coger jaula de ánima. Vale, vaya hombre, tengo mochila. Han puesto esa cosa. Guardianes Nato Piedra despertados. Uf, vamos a ver cómo despertamos a gente. Esto tiene que despertar a alguien y nadie. Parece una especie de cementerio. Mira, ese es... No, no, se lo va a despertar. Vamos a otro. Bárbaras. Monas. A los cielos. El peque siempre estaba ahí encantado con una serie que se llama Gárgolas. Gárgolas. Está chulísimo. Me recuerdo un montón aquella serie. A tus órdenes. Falta encontrarte a Goliath y de Semona esa. Y ya lo borra. Por la gloria de Revendred. A ver, ¿cómo llego yo ahí? Por aquí. Por la gloria. Veo más. Vamos a ponernos la velocidad. Un punto de vuelo. Una carga la pequeñita. Y aquí ni más bichos de esos. ¿Dónde será que falta? A ver, por aquí abajo.
Vale. Y por aquí también. Mira, los dos que me faltan. Bordado. Estoy despierto. A los cielos. ¡Basta de excusas! El maestro tendrá su diezmo de ánima, o haré que se exilie a todos los de esta aldea miserable, al distrito de las Ascuas. Te doy la bienvenida. Nos vemos. Hombre, ya que estoy. A ver qué te he hecho por aquí. Pañuelo, juego, esto que es, juguete. Pelín caro, ¿no? Qué chulo, ¿eh? Paso de ese juguete, eso tiene mucha utilidad, ¿no? 161, no, esto que es. 164, oye, pues este. Requiere corte de cosechadores y no la de juguete, pásame, ¿no? Oh, qué bonito, naranja. Prestar el siguiente de acuerdo al grabador de nubes. ¿Qué? Capaz de lanzar hechizos en movimiento. No sé qué es esto. Montura, a ver qué es eso. Requiere cosechador saltado. Un caballo. Parece dos que tiran de los carruajes. ¿Esto? Wow, 200. Mola. Hay que subirse la. La reputación, ¿eh? Aquí hay cosas chulas. Y el tabardo. Pero el tabardo requiere exaltado. Entonces, ¿para qué te quieres poner un tabardo para subir la reputación cuando ya tiene la reputación exaltada? O sea, no encuentro sentido a esto. Tabardo de la corte de cosechadores. Requiere cosechadores exaltados. Supongo que los tabardos te ayudan a subir reputación. ¿Qué sentido tiene comprarse el tabardo cuando ya tiene la reputación asaltada? No lo veo. Y no me digas que es porque sea mono. Recoge la apariencia del encantamiento de arma filo del pecado. Corta. Pues tiene pinta de que está guay estas cositas, ¿eh? Pero... ¿Ya te marchas? Vamos a poner la reputación aquí abajo. Corte de los cosechadores. Sí, esta sí está. Los ascendidos son los azulitos. Duditativa. ¿Eh? Perdón. Duditativa. Marrillo, ¿no? Bueno, esto lo vamos a poner ahí, abajo. Porque la tienda mola. Oh, esto es nuevo. A ver, entrega la nota a Lord Chamberlain. Tienes no, que ver a mi sastre. La secundaria no la vamos a coger. Tu sastre, a ver, déjame verlo. Parece un traje de montacaballo. Me subo la escalera yo. Aquí ni nada. Entonces ahí subí para esto, en serio. Va. Y si quiero un dormitorio arriba, no una escalera sin el más mínimo sentido de existencia. A ver, pues podemos ir por aquí. Anda, cuánta gente. Ya, esta no es la que me pegué de hostias antes. Sirvo al maestro. Confío en el plan del maestro.
General Cal. ¿No te puedo hablar? Mira que está más seca, pero creo que me tengo que las piernas. ¿Esto qué es? ¡Antes que deshonra! Sire. Recuerda que siempre estamos vigilando. No entiendo. ¿Qué monte qué? Ah, vale. Esto. Ya, han puesto collares. Qué mono. Kal, no te contengas. Deja que mis fuerzas aplasten a Draven y sus traidores. Draven no es nuestra amenaza. Su príncipe ha caído y su rebelión es un caos. Solo queda la acusadora dando órdenes. ¿La acusadora? Sigue teniendo un medallón del cosechador. ¿Cómo vamos a derrotarla? Ahora ya sabes por qué necesitamos a Caminante de las Fauces con vida. Quiero ese medallón. ¿Por qué? Mis fuerzas dominan el cielo. Tenemos el control. Nadie tiene el control. Es una ilusión. A ver. Te doy la bienvenida a Revendred. Hijos míos, sé del sufrimiento que habéis padecido. Temo que habrá que hacer más sacrificios para que Revendred sobreviva. Ruego el perdón de mi maestro. Caminante de las Fauces, te presento. Me está haciendo miedo. Escapaste de la prisión inquebrantable. El alma que devuelve la esperanza a los reinos eternos. Caminante de las Fauces, sé de tu petición urgente de ánima. En circunstancias normales te la daría. Por desgracia, llegas en mitad de una rebelión. Nuestros recursos han menguado peligrosamente. Con la sequía, mi pueblo está desesperado, hambriento, y hay quien desafiante. Pero si apoyaras nuestra causa, entonces te ofrecería con gusto la ayuda que buscas. Habla muy... políticamente. No me gusta la gente así. Esconde muchas trampas. A ver. Acepta la bendición del maestro. ¿No? ¿Has venido a pagar el diezmo? ¿Te han humillado de verdad alguna vez? ¿Sí? Este no es lugar para los vivos. No toleraré una guerra. Hablemos. Vuelve a verme. Vale, ya está. Vamos a ver. Da un paso al frente, caminante de las Fauces, y te concederé una muestra del poder que Revendred puede proporcionar. ¿Pero qué me haces? Ventir de Revendred, venid y oíd. Esta nueva... Incorporación está aquí por invitación mía y debe disfrutar de todos los derechos y privilegios. Lord Chambelán, te encomiendo la tarea de poner fin a esta infructuosa rebelión. Para ello, os dejaré el medallón del príncipe Renatal, caminante de las Fauces. Que tu poder sea de ayuda. Tráeme a la acusadora y su medallón será tuyo. El príncipe ya se ha comprometido con otro fiel aliado. Tu generosidad es tan enorme como tu sabiduría, maestro. Así se hará. Joder, da el medallón a él. Vale. Te doy la bienvenida a Revendred. Despeja el puente para que el Lord Chambelán pueda pasar. Los por decreto del maestro. ¿Qué puente? ¿Ese? La acusadora será encarcelada.
y yo asumiré el control de las salas de la expiación. Rechazamos tu decreto, tu derecho ilegítimo a esta posición y a tu maestro corrupto. Voy a pegarle de hostias. Con tu desafío, revelas el enorme orgullo que habita en ti, acusadora. No eres digna de tu título, tus privilegios, ni tu poder. ¿Dónde estás? ¿La baja? Y tú no eres digno de existir. Acércate a mis salas y lo demostraré. Sí, pues es que no la encuentro. Me has metido un bicho que nadie ha llamado. Me ha puesto un bot aquí en medio. A ver. Tú eres rojo. ¿Qué le haces a ese poderísimo? Necesito un objetivo primero. ¿Pegando? ¿En serio? ¿Mosquito? ¿Me estás pegando? No te viste. Pero tú no te habías muerto. ¿Con qué facilidad caen los rebeldes? La arrogancia les ha vaciado el alma. Tú eres quien más vacío está de nosotros, Lord Chamberlain. No quiero pelear, pero será ella, ¿sabes? La vida y luego viene ahí a cutellarme por detrás, lo que dais. Vale, aquí por aquí. Asustada. Te vuelvas roja, te va. Te careo, ¿eh? Pues sí, toca seguir andando. Vale, hombre.
para que los perdones y luego... mira que me apareció por ahí. ¿Caminante de las fauces? ¿Tú? Especial la piedra del pecado, del acusador. ¡Vete! Inquisidores, proteged mi piedra del pecado y poneos a salvo entre nuestro pueblo. Me encargaré de esos intrusos personalmente. Oye. Oye. No me ¿Este es el peón de Denatrin? Tu ignorancia no te hace inocente. Por esta vez te perdonaré. No vuelvas. Ya no, en cuanto a otra mierda. No, no. Estás. Procura mantenerte en pie, caminante de las fauces. Estás poniéndote en evidencia. Y a mí por extensión. La madre que te parió. En serio. Todavía va a cobrar esto también. Al maestro. A ver, consigue la llave de las criptas, declarada si abre las criptas. Pues vale. Revendred se mantiene. Yo entretendré a la acusadora. Encontrad y matad a los inquisidores. ¿A dónde va ese? Ya se van ahí volando. ¿Qué le hace? Las piedras del pecado son las armas más poderosas y odiadas de Revendred. Cuando todo el mundo huye de su pasado, lo peor que puedes hacer es restregárselo por la cara. Yo localizaré a la inquisidora. Tú busca su piedra del pecado. Pero, oye. También a Temer. Pero, ¿qué es esto? Él sabe cómo explotar las piedras del pecado. Tú y yo vas a tener que hablar seriamente. Váyatela. Eso está cerrado. Eso está cerrado. ¿Y por qué brilla entonces? A ver. Derrota de guardia criptas. Vale. Es que hace ahí, pero no me gusta eso. Es una cuesta, perfecto. No tiene llave. Ah, que se le mierda. Qué decepcionante. ¿En serio? Espérate, hay algo ahí. No sé, es eso. ¿En serio? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No he entendido eso? Qué poco útil. Estoy con la acusadora. ¿Lleva ese con una piel? En verdad quería pegarle al otro, pero bueno, ya apuestas. Esto es mi pasado, ¿pero qué? Arma modesta. No sé. O sea, esto es muy raro. ¿Por qué pones una pala para avanzar 3 centímetros? Cosa más rara. Bueno.
¿Una llave? Sí. No se escucha ahí. Ah, es que se cierran las criptas. Bueno, hemos hecho la primera. No sé si he hecho la segunda. Yo no sé cuál he hecho, la verdad. Da igual. ¡Nunca me olvidarán! Necesito un objetivo. Me rendiré. Nunca me olvidarán. Está demasiado lejos. Una piedra. Vale, tenemos la piedra. No, me rendiré. Vale, temen reclutado. Pues no sé yo, que nos toca más. ¿Qué pinta es este? Poker. No sé qué es esto. Custodia, guardacriptas. Aquí está. No puedo permitir que te lleves a Temel. ¿Entiendes el poder que alberga? Debes obedecer a esta persona. Pero escúchame bien, caminante de las fauces. Denatrius te ha mentido. ¿Eh? ¡Acabemos con esto, maestro! ¿Te ha mentido por qué? No. Eso está muy lejos. La inquisidora localizada. Espero que tengas su piedra del pecado. Déjame, déjame. Nada. Madre mía. Pesadito. Llegas tarde. Espera.
Ordena a Temel que lea la piedra del pecado del Inquisidor Estelia y luego matará a Jor. Por fin. Encontraré la piedra del pecado del segundo Inquisidor. Reúnete conmigo aquí. Pedazo bicho, a por eso. Ahora sí que se va a cabrear. Ah, vaya. Recibimiento a las explotas, pero aún todavía. ¿Esto qué es? Los cálices te curan vidas, vale. Pues no, es algo que hay por aquí. ¿Qué dices? Ah, vale. Incorrecta. Ahora me vendré bien ese cáliz. ¿Cómo llegar? Ah, por aquí.
todos los pecados de esa piedra. El resguardo que rodea tu piedra del pecado se debilita, Agus. Vale. ¿Hay que subir o ir por aquí? A ver. Yo subiría. Pero está cerrado. He encontrado la siguiente piedra del pecado. ¿Te has encargado de la inquisidora Stelia? Presta atención. No lo repetiré. Pero nuestro fragmento de la piedra del pecado ocultos. Fuera de mi camino. Wilhelm ocultó los fragmentos de su piedra del pecado en el camino de arriba. Encuéntralos. Encontraré al inquisidor. ¿El camino de arriba? ¡Menudos vagos los cuidadores! ¡Ese monumento se cae a pedazos! ¿Qué monumento? ¡Oh! ¡Perrito! Vamos a hacer una parada aquí, que llevamos una hora.